la realidad aumentada puede ser muy útil si lo sabemos aprovechar adecuadamente. Y esto lo sabemos muy bien los que trabajamos con Lens Studio de Snapchat. Es por eso que en este video te mostraré dos formas para crear un probador virtual para zapatillas. Vamos a trabajar desde cero, paso a paso, así que no te puedes perder este video. Por supuesto, dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! En este video tendrás dos ejemplos para trabajar. En Patreon podrás descargar los archivos y tener toda la estructura del proyecto sin problemas. Ahora vamos con el primer ejemplo. Entremos a Lens Studio e inmediatamente tienes que buscar la plantilla llamada Foot Tracking. Esperemos que cargue. Lo primero que veremos será nuestro video preview de unas zapatillas cambiando de color. Ahora mismo vamos a conocer cada elemento de la plantilla. En el Left Foot Anchor tendremos toda la información de nuestra zapatilla de pie izquierdo. Acá tenemos nuestro archivo 3D y su material. Luego veremos el occluder, que básicamente es ocultar una parte de la pierna. Lo mismo sería con la zapatilla del lado derecho. Esta contiene la misma estructura que de la anterior zapatilla. En la parte del orthographic camera tendremos contenido de la pantalla, como los mensajes y los elementos interactivos. El Change Shoe Material permite cambiar el color de las zapatillas con tan solo tocarse entre sí. Ahora que deshabilité esta opción, ya no se realizará ese cambio. El script llamado Trigger Animation permite que se activen los elementos visuales con tan solo acercar nuestros pies. También podemos deshabilitar estos elementos que indican Foot Here. Estos también se llaman Sticker Hint. Lo deshabilitamos y listo, tenemos la experiencia limpia. Ahora vamos a crear nuestros propios materiales. En Shoe Left crearemos un nuevo material. Este será un lead. Entramos a modificar este material, agregando una imagen muy famosa, la noche estrellada de Van Gogh. Le cambiaremos de nombre a este material para tener un mejor orden. También cambiaremos el material de Shoe Right. Ya tenemos nuestras zapatillas iguales. Les quiero mostrar cómo funciona la interacción llamada Change Shoe Material. Por eso debemos agregar más materiales. Nuestro segundo material también será un lead. Agregaremos una pintura de Dalí. Haremos el mismo proceso con otro material. Ya tenemos tres materiales listos. Ahora igualaremos el material de las zapatillas. Usaremos el material B1, que es la noche estrellada de Van Gogh. En el script llamado Change Shoe Material, veremos que existen tres valores: Foot 1, Foot 2 y Foot 3. Aquí agregaremos nuestros materiales.
el B1, el B2 y el B3. Listo, así de sencillo. Mira ahora cómo cambia el diseño. Con tan solo tocar nuestros pies entre sí, se modifica el material asignado. ¿Qué te parece? Vamos a seguir creando. Esta vez crearemos nuestro propio diseño utilizando el objeto 3D base y trabajaremos en Blender. Este es el archivo base. Se ve simple. Aquí estarán alojados los archivos para ambos pies. Abrimos Blender e importamos nuestro archivo FBX. Movemos la información del pie izquierdo, solo para que te des una idea de cómo funciona este archivo. Vamos a editar este pie. Date cuenta que tenemos un solo material de color fucsia. Esta misma información tendrá el pie derecho. Vamos a trabajar con este primer pie. Entramos al modo edición. Seleccionamos la parte frontal. Utilizaremos el selector Faces. Recuerda que todo esto tomará tiempo, porque estaremos eligiendo uno por uno los espacios correspondientes. Una vez teniendo esto, vamos a Material Properties. Crearemos un nuevo material y asignamos. Acá aparecerá nuestra selección de color gris. Perfecto. Seleccionamos otra parte de la zapatilla, la parte inferior, el borde básicamente. Hacemos el mismo proceso. Creamos un nuevo material y también asignamos. Teniendo materiales independientes, te servirá para agregar imágenes de manera precisa. Entramos a UV Editing. Aquí agregaremos la primera imagen. Aquí vemos al señor Van Gogh. Ahora entramos a Shader Editor. Incorporaremos un Image Texture para luego conectarlo. Llamaremos a nuestra nueva imagen JPG. Regresemos a UV Editing para poder agregar bien la imagen. Movemos la malla para obtener un buen resultado. ¿Qué te parece? ¿Te ve mejor? Perfecto. Ahora vamos a modificar el material del borde. En este caso, solo debemos cambiar el base color, así de simple. Seguiremos trabajando para cubrir la parte de los lados de la zapatilla. Ya sabes, realiza el mismo proceso. Thank you.
Aquí utilizaremos la imagen de la noche estrellada. Acá lo tenemos, se ve bien. Lo exportaremos en formato GLB. Regresemos hacia Lens Studio. Quitamos nuevamente el Change Shoe Material. Y agregaremos el archivo GLB. Lo subimos dentro de la jerarquía LED Foot Binding. Ajustamos la escala general. Rotamos los archivos para que se vean mejor. Ocultamos los archivos originales. Ahora verás que el Shoe Ride tiene varios espacios para agregar las texturas. Le cambiaremos de material del Occlusion Ride para que cumpla su verdadera función. Ahora iremos a agregar nuestros materiales correctos. Puedes ajustar la información importada también, pero en este caso quiero mostrarte cómo podríamos agregar una imagen de manera sencilla. El Cube 5 está relacionada con la parte frontal de la zapatilla. Entonces crearemos un lead. Y aquí agregaremos el retrato de Van Gogh. Completamos los demás materiales. Seguimos ajustando la experiencia. Ya lo tenemos. ¿Quieres ver cómo se ve? ¡Vamos a probarlo! La zapatilla de Van Gogh será el último grito de moda. Mira cómo se ve nuestra zapatilla personalizada. Estoy satisfecho de este prototipo. ¿Tú qué opinas? Déjalo en los comentarios. Ahora completaremos la otra zapatilla para tener nuestro par totalmente personalizado. No te preocupes que dejaré toda la información en mi Patreon. Allí entenderás claramente todo lo que he hecho. Por supuesto, también dejaré mis archivos de Blender. Muchas gracias por todo el apoyo que me brindan. Sin ustedes no tendríamos contenido semanal. Perfecto, acá ya lo hemos trabajado en Lens Studio y se ve muy bien. Seguiré avanzando en cámara rápida.
¡Listo! ¡Vamos a probarlo! Acá tenemos nuestras hermosas zapatillas Bango 2022. Pruébalo y dime qué tal te queda. A mí me parecen realmente hermosas. No te olvides que mis archivos estarán en mi Patreon. ¿Qué te pareció? Ahora vamos a trabajar con el segundo plano, Build Ultra Yom, usando unas zapatillas generadas por fotogrametría. Este era un proceso común. Ahora con herramientas como Polycam, podemos hacer algo mucho más rápido y con la misma calidad. Si quieres aprender cómo usar Polycam, te dejo un tutorial arriba. Ambos resultados estarán geniales. Solo recuerda que los archivos también lo podremos limpiar en Blender. ¡Avanzamos! Necesitamos un conjunto de fotos tomadas al objeto. Son más de 50 fotos. Luego, estas serán utilizadas en un programa como Metashape. Según el programa que uses, puedes validar la calidad de dichas fotos. Esto nos sirve para poder descartar imágenes que han sido mal tomadas o que no son tan precisas. Luego vamos a alinear las fotos. Una vez completado este proceso, verás los primeros avances. En estos momentos crearemos el Dense Cloud y posteriormente crearemos el 3D Mesh. ¿Qué tal? Está decente, ¿no? No falta agregarle la textura. Esperamos unos minutos y listo. Limpiamos algunas partes del objeto y luego lo convertiremos en formato FBX. Quitamos la opción cámara y luego seleccionamos Embed Texture y lo guardamos. Ahora vamos a Blender. En Blender lo que haremos básicamente será limpiar los vértices innecesarios. Mueve los zapatos hacia el centro y claro, lo ordeno para poder trabajarlo correctamente. Voy hacia la opción de visualizar la textura y comenzamos el proceso de limpieza. Para este video he trabajado rápidamente para tener una versión inicial sin tanto detalle. Sin embargo, he cuidado de borrar los bordes innecesarios. Yo borro los vértices. Debemos cuidar cada parte del zapato. Ahora, acá hay un elemento importante. Para este caso especial, voy a exportar cada zapato de manera independiente en formato FBX. No te olvides también de obtener la textura que has utilizado para más adelante. Luego comprenderás el porqué de este proceso. Abrimos la plantilla de Foot Tracking. Esta plantilla, creada por WannaByte, solo nos da el archivo del Foot Tracking más un objeto 3D, pero también tiene elementos interactivos como la modificación de color al tocar ambos pies y otros detalles adicionales. Está muy bueno. Para este caso, específicamente, solo haremos el cambio simple, para que tú luego hagas algo más superior. En el punto de Left Foot Binding se encuentra el archivo 3D. Es justo ahí donde podemos reemplazar por nuestras zapatillas. Lo mismo sucede con el Right Foot Binding. Y si entramos de manera más precisa, veremos el Occluder. Más abajo encontraremos más información relacionada al Full Frame, donde veremos la imagen previa que nos indicarán que busquemos los pies. En este punto podemos ocultar la información y solo dejar los elementos indispensables como el Foot Tracking Controller.
En ese Foot Tracking Controller veremos cómo conecta el Foot Binding de la derecha y de la izquierda, así como el archivo Machine Learning. Por cierto, acá arriba está el ML Component, donde veremos el modelo principal llamado también Foot Tracking. Como paso final, veremos los triggers que nos permitirán activar elementos interactivos. Para este sencillo ejemplo, también lo ocultaremos. Ahora vamos hacia Resource. En Example Assets, encontraremos un archivo llamado Foot. Vamos a unir nuestras zapatillas con este ejemplo archivo en Blender. No es netamente necesario realizar esta parte. Podemos usar directamente nuestros archivos 3D y conectarlos hacia LS Studio, pero para temas didácticos lo explicaré. Este es el ejemplo que sale en Blender, dos zapatillas y dos pantorrillas que hacen de archivo de oclusión. Aquí importaremos nuestros dos archivos llamados previamente Shoes. Eliminamos estas zapatillas y colocamos las nuestras. La importancia de conectar nuestro archivo 3D con estos occluders es que nos permitirán organizar correctamente toda la experiencia que trabajamos. Vamos a pasar en cámara rápida este trabajo que netamente consiste en coordinar los espacios adecuados de distribución de los elementos. No te olvides exportarlo en formato FBX. Ahora sí, regresemos a Lens Studio. Nuestro archivo FBX llamado Choose Lens Studio lo importaremos dentro de la escena. Haremos zoom a la escena para ver de cerca los actuales objetos 3D. Iremos retirando el material de cada zapatilla. Comenzaremos nuestro trabajo con Shoe Left. Aquí agregaremos nuestro archivo 3D. Dentro de nuestro archivo presenta su propia jerarquía por cada zapatilla y su occluder. Elegimos este llamado Model. Ya apareció en la experiencia, pero aún no se logra ver detalladamente. Trataremos de ajustarlo a la escena. Podrá tomar algunos minutos. Luego de colocar correctamente nuestra zapatilla, falta orientar también nuestro occluder. Lo haremos de esta manera. Ahora a nuestro model le agregaremos nuestro material. Para eso creamos uno con una propiedad diffuse. Al material diffuse le agregamos la textura de nuestra zapatilla. Importaremos a continuación. Listo, quedó bien. Ahora toca hacer lo mismo, pero para la otra zapatilla. Listo, ya tenemos el resultado en ambos pies. ¡Vamos a probarlo! Falta un poco más de detalle y queda perfecto. Recuerda que este es solo un proyecto experimental, hecho rápidamente para explicarte las funcionalidades. La ejecución final depende de ti. ¿Qué te pareció este tutorial? Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que este trabajo y muchos más se encuentran en mi Patreon.
Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.